encontrás con que a un tipo, a un periodista que lleva 25 años de carrera, le preguntás qué es una doble falta del tenis, no sabe. Eso ya es un problema grave de los demás. O sea, hay un mérito que yo reconozco, pero también faltan referentes. Falta otra gente se dedique. Quizás no hacer algo tan, de tanta densidad como lo que hacemos nosotros, pero por lo menos agarré la biblioteca, agarré internet, hoy está todo al alcance de la mano. Pero bueno, creo que lo que me hace más o menos distintivo es ser un puente entre deportes que parecen inverosímiles y que tienen un gran atractivo. Yo te digo a vos, ustedes dirán, bueno, que yo sé mucho de deportes. Yo te voy a contar algo, no sé de este deporte, pero te voy a contar algo que hace parecer que yo sé de deporte. A mí me gusta mucho poner adiestramiento, que es la prueba libre de adiestramiento en la equitación, es una prueba en la que el caballo y el jinete van al ritmo de la música. Que originalmente me parecía bastante circense, hasta que empecé a entender cierta lógica. Cierta lógica es lo opuesto a los circenses, o sea, los mejores del mundo son los que menos someten al caballo. Ahora, ¿cómo se nota eso? Ahí aprendí dos cosas que vos tenés para contar en el barrio o en el café y hace que sepas del deporte tanto como yo. Hay árbitros que evalúan la psicología del caballo. ¿Psicología del caballo? Sí. Si el caballo está con orejitas paradas, está feliz, está contento, no se siente sometido. Si el caballo baja las orejas, está molesto. Eso se califica. Si el jinete mueve mucho los espolines, está demostrando que el caballo solo reacciona a un impulso, a un estímulo y no a lo que él percibe a través de la música. Eso también son puntos extra que se dedican. ¿Sé de deportes? No, pero sí te di un par de elementos para que puedas decir algo y para que te pueda gustar más lo que está viendo.